Hola, ¿cómo estás? Dentro de nuestro lema Conectados, quisiéramos pensar en este momento acerca de ¿dónde estamos? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estoy yo? Estamos pensando nuestra vida en función de nosotros mismos, en función de quienes más queremos, de quienes tenemos más cerca. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿O qué casos tenemos como ejemplo para mencionar? Y se me ocurre que pensemos por un instante en Moisés. ¿Qué hacía Moisés, un judío tan lejano de la corte egipcia, escondido en un Moisés en medio del agua y llevado a la corte, criado como hijo del rey, para muchos años después, sin siquiera él saberlo, guiar al pueblo de Dios a la libertad? ¿Qué hacía Felipe en un desierto, en un lugar recóndito donde él no planeó estar? Estaba ahí para acompañar al etíope en la interpretación, en la lectura de las palabras. ¿Qué hacía Jesús? Él estaba muy bien donde estaba y la Biblia nos enseña que dejó todo lo que tenía, dejó su gloria y se hizo como nosotros. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué estos hombres aparecieron en un determinado momento de la historia, en un lugar también determinado? Y se me ocurre pensar que esto fue así porque su vida no dependía ni estaba solamente apuntada hacia ellos mismos. El objetivo de sus vidas no eran ellos. En el caso de Moisés, el objetivo de su nacimiento, de su crianza, de su adolescencia y de su adultez fue el pueblo de Israel y cumplir el plan de Dios con los demás que lo rodeaban. El objetivo de Felipe era acompañar al etíope, aún sin saberlo, pero cuando le tocó la oportunidad, se conectó con ese hombre e hizo lo que estaba planeado que tenía que hacer. El objetivo de Jesús fue conectarse con nosotros, fue conectarse con vos, conmigo y conectarse con otros a través de nosotros. Por eso sería bueno volver a la primera pregunta: ¿dónde estamos y para qué estamos acá? Seguramente sería muy bueno que reflexionemos y que pensemos en nuestra vida no solo con nosotros como objetivo, sino para quién estamos, para quién nacimos, quiénes nos rodean, a quiénes nos podemos dedicar, a quiénes podemos consagrarnos de tal modo como si nos consagráramos delante de Dios para servir a los demás. Por eso hoy el Señor nos dice que nos conectemos. Ahí donde estás, quien quiera que seas, conéctate.